Entonces el psicoanálisis viene a romper con todas las creencias que había hasta ese momento sobre el campo psicológico, porque establece una nueva teoría. Pero como no nos podemos hacer lo que, ¿no?, los ingenuos, se trata de ponernos a leer, a conocer y hacer un trabajo sobre nosotros mismos para mostrar esa teoría en nosotros. ¿De acuerdo? No es suficiente con que los científicos se ocupen de la ciencia. Nosotros tenemos que aprovechar esos descubrimientos para nuestra vida, ¿vale? En el campo de la medicina, que tiene 2000 años de historia, pues evidentemente nosotros nos beneficiamos de esos avances médicos, de los tratamientos contra las enfermedades, de aquellas indicaciones que nos hacen para nuestra vida cotidiana. Fíjense que, por ejemplo, el consejo de lavarse las manos salvó miles de vidas. Solo lavarse las manos, ¿no? En su tiempo los médicos iban y atendían a las parturientas, a los enfermos, y lavarse las manos, y morían de infecciones. Entonces, cosas que una vez que se produce ese conocimiento parecen obvias, antes pues no se conocían, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en un territorio que ya se ha producido como novedad científica, pero que a nivel de nuestra vida cotidiana todavía nos cuesta mucho asumir, porque nuestros sentidos no nos permiten. No nos permiten ver en nosotros esos procesos inconscientes, y en nuestra conciencia hay un rechazo hacia ello. El rechazo principal se va a deber a que esos procesos que tienen que ver con nuestro desarrollo psíquico, sexual y social, tienen que ver con el campo de la sexualidad. Ahí está el punto más difícil, ¿vale? El campo de la sexualidad. Eso nos exige... Ya Freud nos lo plantea, ampliar el concepto de sexualidad. Dice, no vayan a pensar que solo le estoy hablando de las relaciones genitales entre las personas, ¿vale? Somos una especie muy diferente a otras especies animales porque tenemos lenguaje. Lo repito siempre, pero me parece que es importante que nos demos cuenta de eso. Ayer ponía en Facebook, ponía, digo, el alma no existe, pero las relaciones se generan entre palabras. Y ahí no son las células, no son, no sé qué, son las, ¿no? Hay algo de alma, es decir, hay algo que uno no controla, pero está en uno y que genera que uno se vincule con los otros, que se produzcan las relaciones, que haya amistades más intensas que otras, que haya nuevas relaciones que se van produciendo y uno no sabe por qué. O lo explica, pero esa explicación que da no es suficiente para abarcar la verdad de ese fenómeno. Entonces estamos aquí en el campo de la comunicación. Porque hay veces que yo hablo y no me hago escuchar, o el otro no me entiende, o hay esos malentendidos en la comunicación. Este campo se utiliza mucho en el ámbito de las ventas, en el ámbito laboral. Es decir, señores, cuando uno va a vender, uno quiere que el cliente se entere y capte y se lleve lo que uno le da. Entonces, hay como mucho interés en que esa comunicación sea muy efectiva. A nivel de las relaciones cotidianas, pues uno se hace mala sangre un poco, pero pues, ¿no?, en 2 días se le pasa el enfado o nos volveremos a insistir. Pero también tendríamos que ver qué cosas pone uno en su comunicación para no poder llegar al otro. ¿Por qué? Porque por un lado muestra la dificultad que hay en la relación con los otros, que es uno de los escollos de nuestra vida, si nuestra vida va a ser eminentemente social. No hay ninguna persona que sea una persona aislada, todo se produce en la relación, en la producción con los otros. Evidentemente nuestro desarrollo tiene que ver con aprender a establecer pactos, comunicación, relaciones amorosas, relaciones comerciales con los otros. Y eso sin hacernos entender es muy difícil, es muy difícil. Y además genera mucha frustración. Imagínense que usted me pregunta y yo le digo, no entiendo, no sé, ¿qué me cuentas? ¿Qué? O le hablo de otra cosa, como si uno... ¿no?, quisiera algo y no lo puede conseguir. Y luego está lo que el otro escucha. Porque claro, en la teoría de la comunicación decía, hay un mensaje, ¿no?, hay un emisor
un mensaje y un receptor, ¿no? Todo eso lo sabemos. Pero el psicoanálisis dice que no es así. Que, primero, cuando yo hablo, en mis palabras hay un mensaje que yo no sé que estoy emitiendo, que es inconsciente. Está lo manifiesto de la comunicación, yo le estoy hablando ahora a ustedes, pero en realidad le estoy hablando a otro nivel, que es al nivel inconsciente, a nivel de las relaciones. Yo voy a ser más efectiva en mi comunicación si ustedes establecen una relación afectiva conmigo. Si yo en algún punto consigo que ustedes conecten conmigo, algo de nuestro encuentro se van a llevar. Si yo no trabajo ese campo personal de cada uno de ustedes, ustedes se van a ir como si no hubieran sentido, como si no les hubiera llegado nada. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no se trata solo de la seducción, que yo sea seductora, sino se trata de tener en cuenta las diferencias de cada uno de ustedes y también las necesidades que cada uno de ustedes le ha hecho venir aquí. Cada uno viene con un interés diferente. Entonces, para poder conectar con ustedes, tengo que tener en cuenta esas diferentes necesidades. Y para eso nos van a servir esos cuatro niveles de comunicación, que se corresponden con el proceso de identificación. Ese proceso es muy interesante, es complejo, pero para que podamos ir entendiendo un poquito, si yo decía antes que un humano solo no existe, ¿no? Sí, que uno necesita, desde el niño, desde ahora, ¿no? Uno necesita mirarse en el otro para verse si está guapa, si no está guapa, si es una mujer, si es un hombre, si es alta, si es baja, si hablo alto, si no hablo bajo. Uno no tiene referencia de sí mismo, todo te viene dado desde fuera. Entonces, ese proceso de identificación se produce de forma inconsciente. Cada vez que me encuentro con otra persona es como si fuera un espejo para mí. Yo miro al otro y lo que yo veo en el otro tiene que ver con algo mío. Y si no, ni lo veo. Pero con algo mío en base a cuatro niveles. Hay cuatro formas y por eso nosotros los vamos a llevar a la comunicación. Si pretendemos ser comunicadores efectivos en el ámbito personal o en el laboral, tenemos que barajar esos cuatro modelos para que el otro en alguno pueda identificarse. Y esos cuatro modelos son algo que tiene que ver con uno mismo. El narcisismo, que decimos que puede ser un obstáculo en las relaciones, también es necesario. Porque si no estoy yo en la circunstancia, no hay interés, no hay deseo. Siempre tengo que ponerme en el centro de la cuestión para que haya cuestión. Pero si hemos estado viendo nuestros encuentros, hemos estado viendo que también yo soy otros. Es decir, que no tengo por qué querer definirme, sino que tengo que conocerme después de los hechos. Después de mis frases tengo que ver lo que he dicho para decir, ah, yo opinaba esto, yo he dicho esto. Que normalmente queremos saber antes, ¿no? Le decíamos, soy el emisor de este mensaje, quiero controlar el mensaje y que usted lo reciba. Y no es así, porque el sujeto es hablado por el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que tu deseo inconsciente habla en ti, sin tú saberlo, pero habla todo el tiempo, habla en el sueño, habla en el chiste, habla en el olvido, habla en el hecho de, ¿no? Esa señora dice, ah, está por internet, me voy, ha hablado, ¿no? Ha hecho un gesto, pero ha hablado. ¿No? Ha dicho, tengo otra cosa que hacer, o prefiero escuchar y no hablar, o que no me escuchen, o no, que el otro no me use. Mil formas que podemos, además para interpretarle necesitamos a esa persona que nos hable. La interpretación no se puede dar, yo puedo hacer especulaciones, ¿no? Se fue, tenía otra cita más importante, me pongo celosa, ¿no? Pero si ella viniera y nos contara, ahí podríamos analizar el motivo inconsciente de ese gesto, porque estaba ahí. Hasta que no se enteró de eso, no se fue. Entonces, cada uno de nosotros tiene una motivación consciente para sus actos, pero tiene otra motivación inconsciente que es el verdadero motor de tus acciones, de tus elecciones, y el verdadero motor de que el otro pueda ser, ¿no? Pueda escucharte. Porque en muchas ocasiones, hasta que no conseguimos que el otro nos escuche, no paramos, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el campo del amor, ¿no? A veces hay relaciones que uno no se da cuenta de lo importante que son para uno, pero se da cuenta cuando ya ha conseguido conquistar al otro. Dice, joder,
cuánto tiempo me costó, yo no me había dado cuenta del interés que tenía. Pero me relacionaba y tal, y establecí ahí una relación donde generé en el otro esa escucha hacia ese deseo que yo tenía, ¿no? En el campo de los pacientes lo vemos claramente. El paciente, si yo soy paciente de psicoanálisis, ustedes lo son o pueden serlo, pero uno no lo sabe hasta que le pase. Pero Freud dice que todos somos pacientes, es decir, que nuestro inconsciente desea eso. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde el inconsciente es escuchado, es interpretado. Y el inconsciente lo que quiere es expresarse. Es, ¿no?, todo deseo de manifestarse, de expresarse, de conseguir satisfacción. No puede permanecer encerrado nuestros deseos inconscientes. Cuando son reprimidos, salen con el sueño, con el síntoma, ¿no? Salen con malentendidos, quería decir esto y dije lo otro, digo, ¿no? Entonces sale, siempre sale, esa verdad del sujeto sale, pero yo no lo sabía. Necesito que pase y que se me interprete. Porque si no cometeríamos algo que se llama psicoanálisis salvaje, que es ir interpretando a la gente por ahí, ¿no? Usted se equivoca, usted viene no sé qué, vengo a una charla de sexualidad, pero esto no de sexo, ¿no? Entonces no se trata de interpretarle al otro, se trata de permitirle al otro poder hablar de cómo ha llegado hasta ahí, de cuál es su motivación y de poder interpretarlo a partir de esas asociaciones que el otro tenga, ¿no? Entonces es un trabajo, es muy interesante porque toda la vida es producto y efecto de un trabajo. El amor, la profesionalidad, la inteligencia, ¿no? El síntoma, la enfermedad es un trabajo. Y la salud es un trabajo. Eso nos va a permitir entender también que todo es mutable en el ser humano. Que a veces que uno se siente tonto, perdido, poco inteligente, estúpido, porque a veces uno tiene un masoquismo puesto en uno, que todo lo que te juzgas de ti está fatal. Los demás dicen, pero qué inteligente es esta chica, y una se siente fatal, ¿no? Entonces no, es mañana puedo ser la más inteligente del mundo, si yo me lo permito. Y si yo hago el trabajo para hacerlo, porque la inteligencia no está en uno, es social, está fuera. Cualquier persona de nosotros puede ser inteligente, cualquier persona de nosotros puede decir la verdad que corresponde a la temática. Por eso la importancia de la generosidad, ¿no? Porque si uno está en la situación, o el loco, por ejemplo, en las familias, el loco es el que habla de una verdad familiar, ni siquiera de la suya. Denota de algo que pasa en la familia. En la familia no lo sabe. Entonces hay alguien, el que habla es al final el que enuncia. Pero la verdad es, ¿no? Él no sabe qué verdad aporta. Luego hay que interpretar eso. Entonces se le está hablando de esos cuatro niveles de comunicación o de identificación que tienen que ver con uno mismo. Y tienen que ver con esos cuatro modelos, que son el padre protector, la madre nutriz, como yo fui y como yo quiero ser. Quédense con eso. Padre, madre, como yo fui o como yo quiero ser. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo me encuentro con otra persona, busco siempre algo familiar, algo que yo haya, un modelo que yo haya experimentado previamente. Y en nuestra conformación, de nuestro aparato psíquico, van a ver esos modelos. El modelo de la madre, ¿no?, madre nutriz, la que satisfacía tus necesidades básicas, ese lugar de protección, ¿no? Pues uno va a buscar en la otra persona, ¿no?, puede encontrar un modelo, dice, ¿no?, tiene una voz suave y que me recuerda protección, tiene la misma voz que tenía mi madre, tiene esta respuesta, ¿vale? Hay modelos que coinciden con ese modelo que uno tenía y por eso enganchas. Y a veces es en el tono negativo, tiene la voz que me resaltaba desagradable de esa figura maternal, porque nuestras relaciones tienen la ambivalencia de los sentimientos, tiene el campo afectivo y amoroso y tiene el campo hostil, pero nos permite la identificación, ¿vale? ¿No? Puede recordarme inconscientemente, porque uno no se da cuenta de nada, uno ve el efecto, ¿no? Me desagrada esa persona, acabo de conocer, o esta persona no tiene nada. Es porque no has hecho el trabajo de buscar algo en ella. Siempre hay algo en el otro que puedes reconocer como, ¿no?, dentro de esos cuatro modelos. Por eso digo que tenemos que hacer el trabajo. Cuando vemos que una relación se dificulta,
es porque tenemos que buscar, ¿no?, un elemento agradable en el otro que nos recuerde algo de nosotros. Y si se manifiesta en desagrado es porque hemos encontrado, ¿no?, o una persona que me recuerda el autoritarismo de mi padre. Tiene un tono tajante como el de esa figura que yo recordaba que me coartaba cada vez que yo quería jugar, venía y me decía, no hagas eso. ¿No? Hay algo que queda impresionado en cada uno de nosotros y luego hay situaciones de la actualidad donde se actualiza ese sentir que uno tuvo en la infancia. Y luego uno tiene recuerdos de lo que fue y en el otro puedes verte reflejado y uno tiene deseos de lo que quiere ser. Yo quiero ser como esa persona, es lo que mi ideal. Uno también puede identificarse en el otro en base a ese ideal que proyecta. Es inteligente como a mí me gustaría ser. Oh, lo miro, ¿no? Es todo lo que yo no quisiera ser. Uf, desagrado. Siempre en base a uno mismo. ¿Vale? Entonces en la comunicación las palabras están, pero está lo afectivo pegado a la palabra. Es muy interesante porque ya en este último siglo se produjeron el marxismo, la teoría del valor, la teoría del inconsciente y la teoría del signo lingüístico. Son las tres teorías que en el último siglo abren un nuevo campo, que son las ciencias conjeturales, que son ciencias del sujeto. Sujeto social, el marxismo, sujeto sexual o psíquico, el inconsciente, y sujeto de la comunicación, el signo lingüístico. Y ahí ya se mostró que en la palabra no va unido el sentido. Las palabras todas se pueden combinar con todas. El sentido lo damos nosotros afectivamente, ¿no? Uno puede decir mesa y cada uno de nosotros va, le lleva hacia otro lugar, no hacia la mesa, ¿vale? Cada uno, uno piensa la mesa pequeñita de estudio, la mesa de no sé qué, la mesana, ¿vale? Entonces es interesante porque antes se consideraba, ¿no?, dentro de esa teoría antigua de comunicación como que, ¿no?, desde la conciencia, si yo digo esto, ustedes tienen que escuchar esto, tiene que coincidir el modelo, y para nada. Yo he dicho una cosa, pero el otro ha escuchado otra, porque lo dicho se pierde en el decir por lo que el otro escucha, es decir, que el otro escucha otra cosa, que tiene que ver también consigo mismo, lógicamente. Por eso en las relaciones no se trata tanto de pelearnos para que el otro nos entienda. Es muy interesante, el otro día el doctor Menasa, que está, si ustedes entran en Facebook y buscan y se hacen amigos, él está haciendo transmisiones en directo por Facebook mientras pinta y los que asistan aprovechan para hacerle preguntas sobre las relaciones, sobre psicoanálisis, muy interesantes. Y hablaba y dice, voy a dar un consejo para las relaciones entre hombres y mujeres. Dice, un consejo, no sé si sencillo lo digo yo, sencillo sería si lo pudiéramos entender y llevarlo a cabo, ¿no? Dice, para que nos llevemos bien, el punto uno es que hay que aceptar que a las mujeres no se las puede entender. Es decir, que si yo quiero entender a mi mujer, ya no la puedo, ¿no? Porque es entenderla dentro de un modelo, ¿no?, que conozco. Y la mujer no es un modelo conocido. Es diferente al hombre. Es otro universo. Entonces, cuando quiero entenderla, ya la he dejado de amar. Porque ya es otra cosa. Entonces, para amar a una mujer no hay que entenderla, punto uno. Y punto dos, no hay que preguntarle nunca a dónde viene, de dónde viene, a dónde va, con quién he hablado, qué has hecho. En cuanto el hombre se mete en esos campos de la intimidad de la mujer, para ella desaparece el deseo. Entonces, una estrategia muy sencilla en las relaciones sería permitir que el otro tenga vida íntima, vida privada, es decir, que haya un campo de tu vida que no te incumbe. Y es muy difícil, dije antes sencillo, pero es difícil porque, claro, nos han enseñado que justamente querernos es que me lo digas todo, es que te delates, es que me, ¿no?, que yo tenga derecho a meterme en tu intimidad. Bueno, pero la evidencia científica de eso es que eso estropea el vínculo del deseo en las relaciones. Que aunque usted se tire 40 años con esa persona, puede estar 40 años, pero eso no quiere decir que esté bien. No quiere decir que la ame, no quiere decir que disfruten de la vida que puedan disfrutar. De hecho, las evidencias las encontramos y en la clínica vemos, bueno, la situación de las parejas, que al final, en cuanto se establecen como pareja, dejan de perder ese campo individual que les hacía ser una persona, que les permitía su desarrollo personal y que permitió que el otro
te amara o te deseara. Cuando ya pierdo eso, pierdo el deseo del otro. Entonces, un consejo sencillo que dio era que para estar con el otro, para amar al otro, no tengo por qué saber lo que el otro hace cuando no estoy yo. Me tengo que ocupar de aprender a conversar de forma diferente. Entonces, conversar no es entender al otro, es permitir que el otro se pueda relacionar conmigo y yo relacionarme con el otro. Y el otro no sé si va a ser él. Cuando yo le hablo, no sé quién es él para mí. Pero eso no me impide relacionarme con él y tener en cuenta sus necesidades. Y tener en cuenta también si me dice que puedo acercarme aquí o puedo... Que normalmente uno se quiere imponer. Cuando nos queremos imponer, estamos en el narcisismo, que es el gran obstáculo de las relaciones personales y laborales. Cuando yo quiero que el otro piense como yo quiero. Cuando quiero que haga el amor cuando yo quiero. Entonces solo estoy yo. No está el otro. Pierdo la relación. ¿No? Y yo, por ejemplo, estoy siendo narcisista. Les dije que les iba a dejar hablar y me he puesto a hablar. Así que ahora ustedes van a plantear cuestiones que tengan que ver con esta temática, que nos permitan, ¿no?, desbrozar desde el psicoanálisis para que uno se pueda llevar alguna noción. Soluciones no hay. Freud dice, es como si yo les presento un menú. Aquí tienen, ¿no?, las soluciones. Pero cuando te dan el menú y tú estás hambriento, eso no te quita el hambre. El hambre te lo quita comer, ¿no? Entonces hay cosas en su vida que aunque yo se las muestre, no les va a permitir la solución. La solución la tienen que producir en su propio psicoanálisis, en ese trabajo de cada uno de producir su propio inconsciente, su propia transformación en las relaciones. Porque con el trabajo en el psicoanálisis lo que uno va es a transformarse, a transformar esa relación con los otros y esa relación con uno mismo. Es lo más interesante que nos plantea este método psicoanalítico. Es que al producir una nueva realidad, que es la realidad psíquica, me transformo. Y es un método de autotransformación y autoconocimiento. Porque claro, uno va y habla de los otros. Me pasan las relaciones, me pasan... Bueno, ¿y por qué no empezamos a pensar cómo usted piensa las relaciones? ¿Cómo usted se relaciona? Es decir, que uno se pone en juego para ver cómo uno se comporta con el otro, cómo uno escucha al otro. Entonces ahí empezamos a analizar las cosas de otro lugar, aceptando que yo me tengo que modificar para que se modifique mi vida. Lacan decía, yo solo atiendo a aquellas personas que vengan a demostrar la existencia del inconsciente. ¿Cuántas veces nos encontramos en consulta personas que dicen, tengo este problema, vengo y solucionármelo? Todo vamos así en principio, ¿no? Demanda, pero una demanda que no está trabajada. Es decir, el paciente se tiene que construir. Porque el paciente quiere no trabajar. Todos queremos eso, una solución. Elena, yo quiero vivir más satisfactoriamente, o yo quiero vivir más años sin enfermedades. Ahora hay como una plaga de cáncer y de enfermedades y cosas. Mira, yo no me puedo creer que sea que el mundo nos enferma, ¿no? Debe ser lo que uno hace en sus relaciones con el mundo, que uno pone un fin prematuro a su vida por no haber podido transformarse. El aparato psíquico es lo más poderoso que tenemos, lo más poderoso. No lo sabemos utilizar. Entonces, la evidencia científica nos dice que si el sujeto se transforma, no necesita enfermarse. Porque a veces hay que cambiar de relaciones, a veces hay que cambiar de trabajo, pero generalmente lo que se trata es de cambiar uno, ¿no? Que es mucho más sencillo. Además, es un método simplificador. Cambie usted. ¿Y cambie qué es? Cambie algunas frases, algunas formas de pensar, alguna posición en su narcisismo que le lleva, ¿no?, a que quiero que las cosas sean como yo soy. Y nos tiramos un montón de tiempo peleándonos con eso, con esa idea, ese ideal que uno tiene. Claro, es destructivo total. ¿Cuándo en la vida las cosas son como ustedes pensaban? Confiéselo. Nunca. Nunca las cosas son como uno pensaba, ¿no? Son diferentes. Bueno, preguntas. ¿Qué hago para no ser escuchado? A ver, ¿qué les plantea eso? Una pequeña cosa antes de entrar en la cuestión importante. Es que me he quedado un poco como colgada, que eso pasa también a veces en la comunicación, ¿no? Que tú estás hablando, hablando, y de repente hay algo que yo digo, esto no me gusta,
o esto no lo entiendo y me quedo ahí. Y entonces a partir de ahí dejo de escuchar el resto. Muy ¿no? bien. O atiendo de una manera así, de aquella forma, ¿no? Entonces yo quería aclarar eso en lo que me quedo colgada, ¿vale? Cuando has dicho lo de esta persona que daba el consejo para mejorar las relaciones, pues ese consejo era para ambos sexos, porque tú al principio has dicho no hay que intentar entender a las mujeres porque no se las puede entender, pero eso tiene que ver también con los hombres, ¿o no? ¿Eso solo iba con las mujeres? Primero, si tú te ocupas de entender a los hombres, que para nosotros los hombres son mucho más sencillos que las mujeres, ¿no? Bueno, yo no lo sé. Sí. Sí, el psicoanálisis dice que sí. Digamos, es que para llevarnos bien no nos tenemos que entender. No tenemos que estar de acuerdo. ¿No? Que es una de las peleas a veces. Tenemos que llegar a acuerdo para hacer los dos lo mismo, ¿no? Que es interesante porque ese consejo, esa detención en la escucha ha sido moral. Uh-huh. Es muy interesante porque, claro, el psicoanálisis, antes les hablé, que su principal obstáculo para que la ciencia lo acepte, que es una cuestión de siglos, que ya pasará, es la moral, es la sexualidad, ¿vale? La moral es la que nos enferma, ¿vale? Evidentemente la moral o la educación sirve para que nos civilicemos y seamos humanos y podemos estar en sociedad, pero hay un grado de moral que no trabaja para el bienestar de las personas, porque si no tendríamos que tener morales diferentes, porque cada uno de nosotros vive vidas diferentes o debería vivirlas. Sin embargo, estamos sometidos a una moral que es mucho mayor que nuestra vida, que nuestras tendencias, que nuestros gustos, que nos quiere amoldar a un estado de cosas para que no pensemos, para que no seamos diferentes, para que no nos salgamos de unas pautas establecidas. Ahí se atenta contra la creación, contra la libertad sexual, contra cualquier cosa que el sistema no lo pueda utilizar a su favor. Porque claro, una cosa es que es el sistema en su funcionamiento, sistema social, de producción, etcétera, algo que tiene que ver de la historia del ser humano, la historia del hombre. Estaba la época de medieval con su regulación social, su regulación económica, etcétera. Se cambió, vino el sistema capitalista, las clases sociales, burguesía, todo eso determina las relaciones entre las personas. Uno, claro, no lo padece. Uno no sabe qué le pasa a eso, no sabe qué le pasan las cosas de su clase social y los límites que eso le... ¿no? No sabe que ha sido educado en una serie de cosas y que cuando tus tendencias te llevan a salirte de ahí, se genera culpabilidad, malestar. Cuando te tienes que separar de ciertas relaciones para poder hacer esa vida, te sientes mal y dices, pero ¿cómo voy a transformar esas relaciones? Entonces, claro, esos obstáculos que a veces pasan en la escucha o en tu propio psicoanálisis, esas resistencias que van a acontecer en tu proceso de crecimiento, tienen que ver con la moral con la que uno tiene que atentar. Es decir, que hay un... Es muy interesante el marxismo, que nos va a servir también como instrumento para pensar el funcionamiento social y económico, porque el marxismo habla de alienación. Es decir, el sistema capitalista ha puesto en nosotros elementos para trabajar para ese sistema capitalista, pero no para ti. Dice, la desalienación es quitar esas cosas que el sistema ha puesto en ti y que no trabajan a tu favor. Tú tendrías que trabajar en tu vida a favor de tu salud, de tu desarrollo de inteligencia, tu desarrollo social, para poder decir, esta ha sido mi vida. Pero eso atenta contra un montón de cosas sociales, impuestas, tradiciones, morales, sobre todo morales, ¿no? Pensando que si uno se sale de la moral, ¡oh!, que no pasa nada, ¿no? Hay muchas formas de... ¿no? Es más importante la ética que la moral. Pero la ética ya supone una regulación distinta a las costumbres. Supone tener en cuenta la ciencia, la medicina, la ética médica te dice, tengo que tener en cuenta en la relación médico-paciente estos elementos. Y eso permite mejorar los resultados. Pero la moral es un obstáculo en el ejercicio médico, en el ejercicio profesional, en el ejercicio del amor. ¿Por qué? Porque nos hacemos amantes. ¿No? O nos hacemos amantes. Y esa relación es nueva, la estamos produciendo, ni la conocemos, ni va a coincidir con lo que yo pienso, ni lo que tú piensas es nuevo. Sin embargo, nuestra moral no va a querer la novedad, nos va a llevar, tenemos que ser pareja, tenemos que salir juntos, tenemos que llamarnos, tenemos que no sé qué, tenemos que tal. Si hacemos el amor 3 veces al día es una exageración, si lo... Tiene, ¿no?, enjuicia todo. Pero claro, ahí no te deja vivir. Entonces es interesante por eso, cómo
esos obstáculos morales inconscientes, porque es inconsciente, atentan contra tu salud, contra tu crecimiento, contra tu escucha. Porque la ciencia siempre va a venir a trabajar más allá de la moral, trabaja para el desarrollo de la sociedad, de la ciencia, pero supone renunciar a la moral. El científico con moral no avanza. ¿Por qué? Descubres algo que no coincidía con lo que pensabas y ¿qué haces? Lo rechazas. ¿No? Entonces es muy interesante ese trabajo que nos plantea el análisis, que es el único método para transformar tu ideología. Porque es inconsciente la ideología. ¿Vale? Entonces, para poderte curar de esa enfermedad o de esa, ¿no?, de, si hablamos de las relaciones amorosas, de maltrato, la única manera de modificarlas es modificando tu pensamiento inconsciente que te ha llevado ahí. Porque si no, aunque cambies de costumbre, vuelves a repetir lo mismo, porque te sobredetermina la ideología. ¿Vale? Es muy interesante. Igual, uno no puede cambiar de clase, ¿no?, porque uno ha nacido en esa clase y está establecido todo. Hay personas que generan mucho más dinero que su clase, pero cambiar de clase social psíquicamente es muy, muy, muy complejo. Muy complejo. Tú puedes vivir en Herbario Salamanca, pero no poder tener la ideología que esa clase social representa, aunque tú tengas más dinero que todos los que estén ahí. Entonces, que una cosa es el dinero y otra cosa es la ideología que establece las costumbres, las modalidades de la sexualidad, de las relaciones. Entonces, es la modalidad de... Todo está pautado. Lo más difícil es permitirnos ser diferentes. Y eso debería ser nuestro destino, ¿no? Nuestro destino debería ser poder escuchar lo diferente que el otro me da y yo lo integro en mi pensamiento y luego cada uno saca su opinión, su juicio diferente y evoluciona. Pero ¿qué ocurre? Que cuando algo no coincide con lo que tal, lo rechazamos. Ahí nos ayuda también a entender los tipos de lectura. En el primer año del seminario Sigmund Freud, porque el psicoanálisis es una profesión, es una carrera, que no se estudia en la universidad, se estudia en las escuelas, que es una profesión con mucho futuro también, la población necesita profesionales y psicoanalistas, cada vez más, y trabajamos los instrumentos de lectura. Va a haber una lectura ingenua, que es la más grave de todas, la más perniciosa. ¿Por qué? Porque yo voy con mi opinión a juzgar el texto. Entonces yo leo un texto y me peleo con el texto. Digo, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no sé. Pero yo no me entero de lo que me ha aportado el texto. Entonces esa lectura, que es la que todos hacemos de las cosas, cuando hablamos igual. Yo estoy hablando contigo y tú te quedas con lo que te gusta o no te gusta de mi discurso. Es decir, tu ideología selecciona y lo que no ha coincidido con tu ideología ni lo tienes en consideración. Entonces, claro, no hay enriquecimiento. Tú no sabes qué es lo que yo te quería exponer. Entonces hay otra lectura que es la epistemológica, que sirve en la ciencia para ver cómo ha sido producida esa ciencia. Luego está la lectura científica, que quiere decir, hay una tesis en un libro, una tesis, es decir, yo vengo con un discurso, yo quiero defender ante ustedes que el deseo inconsciente no sobredetermina la comunicación, la vida, nuestras relaciones. Entonces, todo mi discurso va a ir basado sobre esa tesis. Y ustedes, en una lectura científica, una escucha científica, tendrían que ir siguiendo en todas mis palabras aquello que confirma lo que se supone yo vengo a defender. No sus opiniones, lo que yo vengo a defender, que es el psicoanálisis, habla del deseo inconsciente, sexual, infantil y reprimido. Entonces usted no tendría que estar escuchando y decir, a ver, ah, mira ahí, cómo les pone. ¿No? Y luego está la lectura psicoanalítica, que es una lectura donde yo tengo que dejarme llevar por el texto para luego, ¿no?, por interpretación, ver qué es lo que he entendido. La interpretación me interpreta mi escucha, ¿no? Ni siquiera yo estoy presente. ¿Vale? Se parece mucho a la lectura poética, que es producir una novedad. Mi lectura tiene que producir algo que no estaba ni en el texto ni en mí, algo diferente. Y hay un trabajo ahí, ¿no? Es interesante. Entonces, en la comunicación tendríamos que aspirar a eso, a que el resultado final de nuestro encuentro no estuviera ni en tu cabeza ni en la mía. Se hubiera producido como algo nuevo y que algo te sorprendiera, te enriqueciera, ¿no?, se modificara de lo anterior. Ese debería ser nuestro objetivo, nuestro hito.
pero va a requerir que nosotros estemos abiertos a no intervenir. Es decir, a que nuestro yo se quede ahí, ¿no? Espérame ahí, y aquí vengamos con nuestra escucha abierta, dispuestos a dejarnos llevar. Es lo más difícil, ¿no? Pero es posible. Pero, ¿no? El psicoanálisis sí te enseña eso. Aprende a dejarse llevar, aprende a dejarse llevar. ¿Por qué Menasa hace cine, hace pintura? Bueno, porque es el que más ha puesto en funcionamiento ese método psicoanalítico. Es decir, él ha aprendido a que sea el inconsciente el que le mueva, a que no haya obstáculos en su conciencia. Dice, yo no pienso, no tengo pensamientos. Yo hablo y después de hablar o después de escribir, veo lo que pienso. Él lee sus textos y dice, mira, este tipo cómo piensa. No dice, yo pienso así. No, en la escritura se ve cómo el tipo piensa. Dice, no tengo pensamientos que determinen cómo va a ser la relación. Claro, es muy diferente a lo que nos suele pasar. Que uno tiene mogollón de pensamientos, expectativas, Elena me va a hablar de esto, yo quiero no sé qué, a las 12 me voy a encontrar con no sé cuánto, y tienes la cabeza en otras cosas. ¿Vale? Entonces, si aprendemos a dejar la cabeza vacía, la vida es diferente. La vida uno la va viviendo guiado por otro pensamiento, que es el pensamiento inconsciente, que habla de tu deseo. Pero entonces hay que empezar a pensar bien de los deseos inconscientes, porque pensamos mal. Yo digo, si me dejo por mi deseo, ¿y si me lleva donde yo no quiero? El otro día un paciente me decía, es que claro, tú me dices, déjame llevar, y si hago una cosa que yo no quiero? Me dijo un ejemplo, ¿no? No lo voy a decir aquí. Pero claro, primero, estaba diciendo cuál es su deseo, que tenía miedo que se realizara, que hay que ver si se realiza. El deseo nunca se realiza como uno piensa. Y segundo, porque uno va a tener miedo a lo que uno es capaz de producir. Si eres capaz de producir algo, tiene que ver con tu propia vida. Si eres capaz de producir una relación con hombre o con mujer, eres capaz de eso. Tienes que dejarte vivir la relación. Pero no, uno quiere intervenir, uno quiere entender, uno quiere aprender al otro y atraparlo. ¿Dónde viene? ¿Dónde vas? Cuando en realidad es que el otro está en mi vida y yo me tengo que ocupar de ese estar en ese momento con el otro. Porque todo lo demás es imaginación mía, para alimentar los celos y la envidia, que es lo que alimenta cuando yo te pregunto dónde has estado antes, ¿no? Si ahora le preguntas, ¿y tú qué hiciste ayer con mi amiga? Y te dice, pues te puede producir celos y envidia. Tú no estuviste, tú hiciste otra cosa, ella sintió algo diferente. Entonces, cuando queremos saber de otras cosas, alimentamos esos afectos que tanto nos enfervorizan, ¿no? Adelante. Tú parece que dices que las personas somos como muñecos, ¿no? Y que el lenguaje tiene vida propia dentro de nosotros. Se mete dentro de nosotros y nosotros ¡guau, guau, guau! Bueno, como si el lenguaje estuviera antes, ¿no? Lo hubieran insuflado ahí dentro de nuestro cuerpo, así, ¿no? Bueno, se habla un poco del pensamiento mágico animista. ¿No? O de los dibujos animados de los niños. Viene y te... No, es del orden que tú has nacido en una especie determinada. Eres un sujeto humano. Y eso y vivimos dentro de una regulación social. Y por las condiciones de tu especie y del desarrollo de todos los 25.000 años de historia que tiene la especie humana, eso determina cómo nosotros vivimos, cómo nosotros hacemos. Y nosotros tenemos aparato fonador. ¿Vale? Eso te permite tener el lenguaje, pero luego el lenguaje, si otro humano no te lo transmite, no lo tienes. Entonces es algo que se transmite, igual que el deseo, se transmite entre las personas. Yo no le puedo transmitir a usted mis conocimientos, pero mis deseos sí. Yo te transmito mi deseo de aprender, mi deseo de psicoanalizarte, mi deseo de amar, inconscientemente. Si yo tengo una buena posición en mi deseo, tú recibes eso, tú recibes mi sonrisa, tú recibes mi... Porque el trabajo de mi conocimiento lo he hecho yo. Tú tienes que hacer tu propio trabajo de tu conocimiento. Los conocimientos no se dan, ¿no? El lenguaje no te lo puedo dar. Pero hablándote como un sujeto deseante, te hago deseante a ti. Y tú deseas hablar. Por eso hay que hablarle a los niños. Y ahora estoy aprendiendo francés, ¿no? Y dice, hay que aprenderle. Cuando tú eras un niño y aprendías, una niña y aprendías, no te enseñaban las estructuras de las frases. Te hablaban y tú, de una forma natural, ibas aprendiendo a hablar. Luego... aprendiste las reglas gramaticales y todo eso, pero eso era luego. Primero tienes que dejarte hablar, tienes que contagiarte del deseo de hablar.
Entonces, no es algo que te invade y me invade mi espíritu, no. Es, si yo me entrego a ser un otro de las relaciones, eso viene. Viene el amor. Es decir, vienen las posibilidades que tenemos como humanos. El trabajo, la posibilidad de transformarnos, de encontrarnos, de crecer, de ser mutables, de que hoy yo era simpática y luego soy antipática. Es decir, que somos totalmente indefinibles, mutables todo el tiempo, producto-efecto de nuestras relaciones. Es lo súper interesante, ¿no? Que cualquier intento que la ciencia actual haga de definirnos, hay ciencia que te dice, mire, usted tiene estos neurotransmisores y este tiene tal, y son compatibles. Usted tome chocolate y eso aumenta su deseo sexual. Mira, perdón, ¿no? Entonces es querer reducir nuestra amplia capacidad de transformación. Lo que más genera deseo entre las personas es hablar. Y si tú hablas con deseos, si tú, estamos viendo aquí, ¿no? Si tú vas narcisista, quiere decir que no quiero nada de ti. Solo importo yo, lo que yo digo, mi mensaje, ¿no? Entonces el otro es como si voy con una coraza, sí, el otro te recibe, pero te recibe como un golpe, ¿no? Entonces ahí no llegas a nadie. Sin embargo, si yo me entrego y hablo, usted me recibe, hasta puede que yo no hable, y usted me, pero usted me ha recibido, ¿no? Usted me ha entregado, ¿no? Hay relación, hay impacto, hay deseo, hay, usted se va y ha recibido toda mi energía. Eso es lo que, ¿no?, permiten las relaciones y es lo que genera amor, salud, transformación. Porque la salud no la tiene uno previamente, la tiene que hacer entre las personas. ¿No? Hablar no cura, pero hablar dentro de esa transferencia psicoanalítica donde se va a ir transformando eso, esa posición inconsciente que te llevaba a aceptar o rechazar ciertas cosas de la vida, eso te va permitiendo otra salud, que la salud es aprender a sustituir. Es así de sencillo, aprender a sustituir. Si una cosa no sirve, hay que utilizar otra. Si una persona no sirve, hay que utilizar otra. Lo importante es seguir adelante en el curso del deseo, en el curso del lenguaje. Que no he entendido esto, no importa, sigue, ¿no? Que también en los idiomas, yo me acuerdo en las clases de idiomas de jovencita, ¿no?, que uno no entendía algo y se quedaba como encallado y ya no podía continuar, ¿no? Y ahora las profesoras me dicen, no te importe, sigue, que eso lo vas a entender después. Cuando haya en psicoanálisis, ¿no?, hay cosas que son muy complejas, pero si tú sigues estudiando, va a llegar un punto en que se abroche y entiendas. Entonces lo importante es continuar. La permanencia de las relaciones. No ceder en la relación, en el deseo. Si tú cedes, al final vas aceptando en el otro, vas construyendo el amor. Porque las personas no nos gustamos desde el principio. Al principio parece que nos gustamos, pero yo no te conozco. Me he identificado en algo contigo y por eso me enamoré, pero me enamoré de algo mío, que puse en ti, ¿no? Entonces luego en la permanencia, en la construcción de las palabras, en todo el tiempo que pasamos juntos y tal, nos vamos enamorando verdaderamente, ¿no? Voy amando que tú seas tú y que yo pueda ser yo. Entonces el lenguaje es eso, que te permitas hablar. Y luego de hablar, te vas a dar cuenta de cómo piensas. Si te escuchas, te das cuenta de cómo piensas. Y ahí uno pues va también, va modificándose, ¿no? Y dice, ah, pues mira, yo creía que pensaba así y resulta que lo que digo contradice mi forma de pensar. Bueno, pues ahí puedes irte modificando. Yo creía que era buena persona y luego resulta que cuando me comporto con el otro, no soy tan buena persona, ¿no? Soy egoísta y tal. Bueno, pues te vas dando cuenta de que ese egoísmo lo puedes ir modificando. A ver. Una cosa, es que tengo como un lío. Me has dejado como un poco colapsada. Esto, ¿qué para transmitir mejor? ¿Qué es mejor la transmisión? ¿La transmisión verbal, con gestos, vamos, no verbal? ¿O la transmisión escrita? Yo considero, no sé si acertadamente, que es inferior, que comunicas más hablando y con gestos y cosas que son cosas diferentes. La escritura es la base material de las ciencias. Sin escritura no tendríamos historia, es decir, no hubiéramos evolucionado como sociedad, no viviríamos como vivimos ahora. La escritura permite, además hay modelos de vida con moral diferente que todavía no podemos aplicar, pero ya están escritos. Cuando uno lee, si hacemos no la lectura ingenua que antes les dije, que era la perniciosa, que si uno construye un buen lector, cuando uno lee hay un hombre o una mujer que te hablan.
¿no? No hace falta que sea real eso, la escritura no es real, no nos interesa. La escritura es otra forma de pensar el hombre, las relaciones, ¿no? Uno ve una película y vives ahí, o sea, otra cosa. Pues un libro igual, te plantea otras posibilidades de vida, por eso ya es un grado de salud. Cuando alguien dice que no tengo amigo, tal, lee, ya es un primer encuentro con otro humano. Además, no hace falta, leer es más interesante que viajar, porque a veces uno viaja, va, y tú te has quedado igual. La experiencia no te hace la transformación psíquica, ¿no? Pero la lectura, si tú eres un lector, tú no puedes quedar igual después de leer ese texto, ¿no? Tiene que haber en ti una transformación, si no, todavía no lo has leído. Que a veces pasa que uno tarda años, o la poesía, por ejemplo, que es la escritura más compleja o más amplia, o que genera un universo que todavía, ¿no?, que no está aquí en la vida, ¿no?, produce otras formas de vivir. A veces hay autores que uno tarda un montón de años o tiempo o varias lecturas en poder entender y decir, ah, mira, a mí me pasó con Lorca, yo lo leía en un momento y un día lo leo y digo, oh, ¿cómo yo no podía gustarme esto? Pero claro, tuve que construir, o Freud, tú lo lees y no te enteras de nada, pero conforme te vas haciendo lector y vas leyendo otras cosas, lo lees y dices, oh, las cosas que me dice. Y estaba, el texto era el mismo, ¿no? Pero el texto lo construyes tú, ¿no? El texto se construye en el lector. Y a nivel hablado es un primer, es del orden pulsional también, ¿no? Hay otro humano que hasta luego, que está ahí deseando. Entonces, como si tú necesitaras también ese trabajo que el otro hace para ti. Porque cuando estás leyendo, el trabajo lo tienes que hacer tú, ¿vale? Entonces, tienes que tener un grado de salud. Tienes que tener tu mente parada, dejar que el otro lea. Y cuando estoy escuchando, estoy con el otro me está trabajando por mí, me está, ¿no?, está moviendo mi deseo, pero no sabemos qué te llevas. Hasta que no vayas y escribas, no sabemos qué te has llevado. La escritura es muy importante, porque tú vas y hablas, pero tampoco sabes cómo piensas, ¿no? Cuando escribes, se ve el producto de tu escucha. Entonces son cosas diferentes. Para que sea más efectiva la transmisión, es que transmitir es otra cosa, ¿no? Menasa trabaja el campo de la transmisión, pero la transmisión es la escritura. Si no hubiera escrito esos 40 libros, no habría escuela, ¿no? Yo doy muchas conferencias, pero si no escribo, eso se lo lleva el viento, ¿no? Entonces doy conferencias para que ustedes vayan a las consultas, porque ustedes no se van a hacer cultos por venir a las conferencias, para nada. Freud tiene 3.000 libros, 3.000 páginas escritas. Una conferencia le va a hablar, no le puede hablar, ¿no? Tienen que hacer el trabajo de leer esas páginas. Pero aquí producimos el deseo, ¿no? Para que ustedes vayan con ganas de leer, con ganas de tumbarse en el diván. Entonces mi labor es enchuflarles deseo para, ¿no?, para que estén vivos, despiertos y digan, ¡oh!, entonces no son las cosas como yo creía, no va a venir a salvarme a la casa, me tengo que ir yo a producir esa vida que quiero. Pues sí, ¿vale? Y la transmisión depende de ti, de que tú estés abierta a lo que yo digo y lo vayas, porque yo puedo ser muy buena transmisora, pero si tú no quieres, no sirve, ¿vale? Entonces va después, por eso digo que si puedo enganchar con cada uno de ustedes, algo usted se va a poder llevar, ¿no? Pero que el otro tiene que querer, yo supongo que como están aquí, algo quieren, ¿vale? Pero eso que no sirve, como te digo, te quiero mucho, pero si no trabajo para nuestro amor, no hay amor, ¿no? El amor se hace día a día. Y como dije antes, con la persistencia, ¿no? Nos vamos a ir conociendo, porque desde el principio no nos conocíamos, nos vamos conociendo y nos vamos aprendiendo a escuchar, yo me voy transformando, vamos creciendo. Digo yo que nuestro objetivo debería ser ir creciendo, ¿vale? No ser siempre los mismos. Esa es la propuesta que hago. Y al igual que yo no soy la misma que era antes, ¿vale? Pero en ese sentido no hay que renunciar a lo hablado, campo del habla necesario, pero el escrito es fundamental. Si ustedes no hacen el trabajo de leer, tampoco pueden habitar ese pensamiento. Nosotros, la lectura que planteamos de Freud es una lectura grupal, no puede ser individual el estudio de una ciencia, no es posible, ¿no? No es lo que a mí me haga pensar la lectura, es luego hay que ponerla en juego grupalmente, como la escuela piensa esa transmisión, ¿no? Cómo luego el psicoanalista tiene que escribir para que se vea cómo se le ha transmitido, cómo él ha entendido las cosas, si no, tampoco se sabe. Es muy interesante que sin escritura no hay historia, no hay avance.
que Menasa también plantea, que en cada hombre hay un poeta, ¿no? Y él es el cerrajero que de alguna manera abre esa puerta, pero luego cada uno de nosotros tiene que hacer el trabajo. Pero él piensa que sin palabra escrita no hay historia del hombre, ¿no? Que solo con hablar no basta, que hay un nivel de salud que se produce cuando uno escribe. Y esa es, poesía y psicoanálisis es eso. Sin escritura no hay salud. Pero bueno, antes de la escritura, pues hay que curarse de los síntomas neuróticos, de la intolerancia al otro, de la imposibilidad de amar, de la imposibilidad de trabajar. Porque claro, si uno no puede trabajar, no puede producir el dinero, no puede amar, estás un poco enfermo. Cúrate de eso y luego vas a llegar a la creación y a la ciencia y al arte, que es lo humano propiamente. Trabajo o tener hijos, dice, eso es necesario para la especie, pero eso no tiene mérito. Tiene mérito producir algo novedoso que no es que te sirva para ti, les va a servir a otros. El escritor escribe un libro que a él no le sirve, le va a servir a otros, que no sabe quiénes son, ¿no? Construye un puente y a lo mejor no pasó por el puente nunca, pero el puente va a estar 300 años ahí, y mira a ver si va a pasar gente por ahí, ¿no? Eso es la sublimación. Perdona, yo pienso que también el libro también vale al sujeto. Muchas veces el libro, al escribir, sacas eso que tú tienes dentro, que no eres capaz de verbalizar, pero que te pones ahí a darle que te pego y dices, exactamente, lo que acabo yo de decir aquí. Claro, cuando, si yo no sabía que esto lo estaba pensando. Claro, cuando luego lo estudias o lo lees, por eso hay que hacer un trabajo también, para ver quién eres y cómo te has ido transformando los distintos, ¿no? Escribes 5 libros, no puedes ser el quinto, no puedes pensar lo mismo que en el primero. Si piensas lo mismo, yo me preocuparía, ¿no? Entonces uno dice, oh, que a veces somos, no escribimos o no hacemos cierta cosa por nuestra intolerancia. Queremos ser perfectos. Y por ser perfectos nunca nos animamos a hablar o a escribir. Claro, así no hay crecimiento posible. Tienes que aceptar que puedes escribir, escribe, y ya luego vas a ver cómo eras, cómo pensabas, vas a ver de ti cómo eras. Pero eso no es un problema de educación. Quiero decir, si a ti... Yo creo que todo se reduce al problema de educación. Si desde el principio, cuando tú empiezas a escribir, hay alguien que te corrige, te dice, esta frase está mal, aquí te falta un punto, esto no has puesto mayúscula, aquí estás diciendo esto de forma incorrecta. Llega un momento que ya te quedas tan traumatizado que te digo, mira, yo esto lo dejo porque parece que yo para esto no valgo. Y entonces creo que al final, en la base de todo lo que el hombre, esos miedos que tenemos, el deseo inconsciente que tenemos miedo, ¿por qué? Pues porque nos han ahorrado, quiero decir, hay una incertidumbre, porque nosotros vivimos en un medio, hay una incertidumbre, y entonces esa incertidumbre siempre, y si yo salgo de esto, que parece que lo conozco, y más vale esto malo conocido que lo otro que me espera afuera, yo pienso que es de educación, si tú desde pequeño te están ahormando, que es lo que hace el sistema, ahormar para tener trabajadores el día de mañana y cuanto menos piensen mejor, porque así los manejamos mejor, pues está claro que el resultado es lo que tenemos. Y resulta súper complicado luego salir de esa situación y empezar desde cero y decir, oye, no, que a lo mejor hay algo más, que a lo mejor yo no soy tan mal, y si soy tan mal soy yo, y no importa, tengo que aceptarlo porque soy yo y desde ahí trabajarlo. Entonces, por eso estamos aquí. Freud, Menasa, piensan que la salud y la educación es el desarrollo de los pueblos. ¿No? Menasa habla para el pueblo, escribe para el pueblo. Dice que jovencito se encontró con otro gran poeta, Raúl González Tuñón, que es un gran poeta, y le enseñó su cuaderno y le dice, jovencito, ¿tú para quién? ¿Quién quiere que te lea? ¿Quién te dirige? Dice, yo al pueblo. Dice, entonces tienes que cambiar, ¿no? Rompe eso, tienes que hablar de otra manera. Entonces estamos acostumbrados a que los poetas, los escritores y tal, son como eruditos, van a mostrar su inteligencia y tal, pero nadie les entiende. Si uno lee, por ejemplo, yo les invito a que lean, porque verdaderamente es un va a generar escritores, va a generar en usted una transformación, porque habla para todos. Menasa, lees un poema, lees un texto y siempre te toca, te habla de ti, siempre, vamos, es impresionante. Tiene un libro de aforismos, te pones a leer en cualquiera, siempre estás tú. Es decir, siempre hay un humano, un otro sujeto que existe, que padece, que vive, que piensa, que... Entonces, es educativo, pero en la educación de la libertad, la educación del trabajo, no te dice cómo tienes que vivir, te dice que tienes que vivir, que tienes derecho a vivir, a transformarte, a cambiar, ¿no?, a evolucionar, de ese orden. Pero claro, no vivimos en sociedades justas, las sociedades nos
quieren amoldar a ese sistema que interesa. ¿Qué interesa? Que haya más obreros trabajando, con más trabajo. ¿Qué interesa? Que haya más obreros en paro porque los abarata. Y es así, vivimos en sociedades injustas, nosotras y nosotros participamos de esa permanencia también, ¿vale? Pero para eso estamos aquí, para que más allá de esos modelos sociales que son tan difíciles de mover o que nos tendríamos que juntar todos para votar a otro tipo de sistema, salir, que hasta que no podamos construir esa sociedad civil que diga basta ya, ¿no? Hasta que no podamos hacer, no va a cambiar las cosas. Mientras tanto, nos tenemos que unir con varias personas que nos permitan ese trabajo personal, ese trabajo de transformación, porque solo no se puede, solo hay miedo, solo hay soledad, solo hay falta de referencias, ¿no? Si nadie te enseñó a hacer algo diferente, ¿no? El profesor te corrigió, tu mamá te corrigió, tu marido te corrige, tú no sé qué te corrige, ¿vale? Entonces, claro, el psicoanálisis es el campo de libertad porque no te dice cómo tienes que vivir. Es el único espacio de libertad que te permite que te exprese y tú vayas construyendo tu propia vida fuera de el ámbito incestuoso, es decir, fuera de la determinación infantil que tienes, que solo quieres ser ese que fuiste, que no, tienes que ser alguien nuevo que todavía no está porque lo tienes que producir. Y esa es la propuesta, ese trabajo que hay que hacer cada uno. Y si no vamos a buscar a la gente, no lo vas a ver, ¿no? Y si no le dices al otro, oye, mira, para mí el psicoanálisis me ha permitido esto, el otro no lo va a saber. Porque el sistema todavía no tiene la benevolencia de permitir que algo que es bueno para las personas esté a disposición de todos. Pero bueno, no tenemos que ser tan ingenuos, que había, ¿no? Había una vacuna, creo que era de la viruela, que producía un porcentaje de enfermos, y había ya una vacuna que no producía ese porcentaje, pero hasta que no se acabó el stock de esa primera vacuna, no se empezó a dar la otra. ¿Por qué? Porque comercialmente no interesaba. Entonces, ¿trabajamos en pos del bien de la humanidad? Para nada. Trabajamos en pos del bien de las tres personas que nos rodean, la clase, no sé qué. Llega Trump ahora. ¿Ustedes creen que va a hacer algún bien por la sociedad ese dictador, ¿no? Pero lo han puesto ahí y va a permitir favorecer a una determinada clase social que se va a enriquecer. Y si hablamos en España, todo tanto. Entonces, por eso que solo uniéndose entre personas podemos construir lugares habitables para esas personas. El amor, porque no hay que hacerlo público, porque en cuanto lo hacen público te lo quieren amoldar a lo que esa moral te dice. Entonces, mejor el amor en privado, ¿no? Y fuera hay que mostrarse, pero no exhibir tus deseos amorosos fuera, porque van a venir a impedirte el desarrollo. Si uno va con sus ideas revolucionarias, te van a dar palos por todos lados. Entonces, eso es la escritura. Luego uno tiene que, ¿no? El recuerdo de otra enseñanza decía, si tú vas a la universidad y va todo el mundo en traje, tú no puedes ir hecho un asco, tienes que ponerte traje. Si vas en traje y va todo el mundo hecho un asco, te dirán que uno no puede ir en contracorriente. Pero eso no quiere decir que tú cedas en tus ideas, que tú cedas en la vida que quieres tener. Pero claro, no la puedes ir exhibiendo para que te la apaleen, ¿no? Usted quiere tener libertad sexual, no se la va a ir a decir a su marido, ¿no? O a tu mamá, o a tu amiga. No, pues la tienes que vivir cuando corresponde. Y a tu amiga, si es una intolerante, pues le tienes que hablar de las cosas que ella tolera. Comunicación, ¿no? Si ahora te voy y te digo justo lo que te molesta. No puede ser. Tengo que tener en cuenta con quién hablo. El psicoanálisis es el único psicoanalista que te va a escuchar cualquier cosa que digas, sin juicio. No te va a enjuiciar, te va a escuchar, además te escucha el deseo inconsciente, no lo aparente. Pero tú háblale así a cualquiera, vas a ver cómo te ponen a caldo, ¿no? Estás loca, te dices que no sé qué, que no sé. No, entonces no es práctico. Cuando uno va, tiene que saber con cada persona de qué puede hablar. Y a veces el otro se va transformando y puedes ir hablando con esa persona en esa relación que construirte de más cosas. Pero no conviene analizarse en público, ¿no? Lo íntimo tiene que ser íntimo. Y lo público, público. Y esos dos campos están, ¿no? Hay un campo de la escritura, una libertad que te permite la escritura. Pero a nivel de la palabra, si tú dices eso, ¿por qué tenemos tantas dificultades para conseguir espacio? Porque nadie quiere que se genere esa libertad en las personas, ¿no? ¿Qué vas a ir? ¿Revolucionar? ¿A revolucionar a la gente?
Nadie quiere esa revolución, ¿no? ¿Y revolución qué es? Decir una palabra que no esté previamente establecida. Nosotros, ¿qué, no? ¿Qué revolución? La revolución la hacen ellos con las armas y con las guerras y matando gente. Las palabras no matan gente, ¿no? Las palabras pueden ser otras palabras. Entonces, esa es la inspiración del psicoanálisis, que el hombre pueda, a través de las palabras, producir, ¿no?, una vida más habitable para las personas. La salud es esa, que nos podamos escuchar, que podamos hablar sin necesidad de aniquilarnos, ¿no? Que pueda tolerar que me digas algo que no me agrade y no me enfade contigo para siempre, ¿no? Que luego te diga al día siguiente, ah, bueno, que olvide lo que me dijiste. Tú lo necesitabas decir y lo dijiste. Perdona, pero yo pienso que la palabra a veces es más importante que las armas. A veces una palabra que te dicen te duele más que una bofetada, que efectivamente es mucho más violento, ¿no? Bueno, y más civilizado. Sí, y esa palabra te puede dejar marcado para el resto de tu vida. Y sin embargo, la bofetada que te hayan dado... Bueno, pero marcado para el resto de tu vida... Bueno, para toda tu vida no, pero... Que uno la toma. Tiempo, ¿no? Si uno deja, claro. Pero quiero decir que la palabra tiene una fuerza. Sí, que sí, por sí. Eso los gobiernos, creo yo... que impiden que se use la palabra. Hombre, claro, derrocaríamos a los gobiernos, claro, está claro. ¿Quiénes somos más numerosos, el pueblo? Claro. Cuando un pueblo quiere, derroca a los gobiernos. Acabó, claro, exactamente, exactamente. Ustedes lo están entendiendo perfectamente. Pero en la vida, cuando te pasa que una palabra te inhibe, el poder no lo tenía el otro con su palabra, se lo diste tú. Entonces, por eso la importancia del psicoanálisis, para relativizar todo. El grado de salud es relativizar todo, que yo no me quede dañado. Ese es el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces soy un dictador, no te dejo hablar. Si lo que tú hablas me duele, no, soy un dictador. Entonces no, entonces es eso, es las relaciones son que me vacío, que no me quedo con nada, que se produce en el momento y así nos podemos relacionar por muchos años con muchas personas. Y sin rencor. Ser rencoroso es narcisista. No me dijiste, no me amaste como yo quería. Que somos así. Que ser civilizado es lo más difícil. Que ser un, ¿no?, que querer el bien para los demás es lo más difícil. Que construir sociedades donde seamos más felices es más difícil. ¿Por qué? Pues porque hay unas tendencias en nosotros a ser lo contrario, a ser egoístas, a ponernos a... Pero no hay que renunciar a esos caminos, ¿no? Yo creo que no hay que renunciar. Todo lo que podamos conquistar para nuestro propio beneficio de bienestar y de crecimiento merece todos los esfuerzos. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.